Regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo. Como ya le comentaba, la temperatura máxima alcanzando los 23 grados centígrados para esta jornada de martes, un cielo completamente despejado. En el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, el termómetro marcando los 18 a los 20 grados centígrados, la humedad en el ambiente de 54%, y como ya le comentaba, hasta el momento la probabilidad se encuentra nulo en el transcurso de la tarde, pero nuevamente por la noche empieza a hacerse presente hasta en un 30%. Se pueden presentar en algunas zonas del área metropolitana lluvias ligeras, lluvias intermitentes. Para el día de mañana miércoles también estaremos amaneciendo con ambiente bien fresco entre los 12 a los 13 grados centígrados. Ya por la tarde la temperatura asciende hasta llegar a los 26 grados centígrados. Nuevamente por la noche habrá un descenso en las temperaturas entre los 20 a los 22 grados centígrados, marcando el termómetro a las 10 de la noche. La probabilidad de lluvia en un 10%, que esta misma va a incrementar para el día jueves. La temperatura máxima alcanzando 24 grados centígrados, la mínima de 17 grados, el pronóstico de lluvia en un 90%, y así se extiende para el día viernes. Arrancamos el fin de semana con un cielo mayormente nublado, con temperatura máxima solamente de 15 grados centígrados, esto a consecuencia de un nuevo sistema frontal, está trayendo el descenso en las temperaturas, también el pronóstico de lluvia, la temperatura mínima para el día viernes de 13 grados centígrados, ya para el día sábado y el día domingo estará predominando un cielo parcialmente nublado, las temperaturas por la tarde de 21 a 22 grados, el porcentaje de precipitación en un 20% y las mínimas que oscilan de 16 a 17 grados centígrados. Le comento lo más relevante que está sucediendo a nivel nacional. El sistema frontal número 10 de la temporada ya se desplaza desde el Golfo de México hasta la península Yucatán. Es por eso mismo que está generando lluvias para Cancún, para Veracruz. No se descarta también para Mérida y para Tuxtla Gutiérrez. Un cielo parcialmente nublado, aunque las temperaturas por la tarde van a continuar calurosas, el ambiente bochornoso, 26 a 31 grados centígrados como temperaturas máximas, las mínimas entre los 20 a los 23 a los 24 grados centígrados, como lo estamos viendo para Reynosa. Ya baja el potencial de lluvia, tendremos un cielo parcialmente nublado, máxima de 26, mínima de 19 grados centígrados para el territorio tejano, para McAllen, para El Paso. Continúa el ambiente fresco en el transcurso de esta noche de martes, 14 a 19 grados centígrados, las máximas de 22 a 26 grados Celsius para Tijuana. Hay nubosidad presente, también se pronostican lluvias de moderadas a intensas, máxima de 21, mínima de 13 grados centígrados para Chihuahua, un cielo parcialmente nublado, se despeja para Mazatlán, la temperatura continúa calurosa, 32,23, también para Guadalajara un cielo parcialmente nublado, esta misma nubosidad para Celaya, para Acapulco, máximas de 25 a 30 grados, mínimas oscilando de los 17 a los 24, a los 25 grados centígrados, y por último le informo que para Torreón estará predominando un cielo mayormente despejado, la temperatura por la tarde de 27 y la mínima oscilando de los 18 a los 20 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente martes.